Towerborn ya está disponible en Early Access para PC. Los creadores de The Banner Saga dan el salto a un ilusionante proyecto bajo un planteamiento que irá paso a paso con la intención de ganarse a cantidad de jugadores. Stoic, el estudio que empezó de la mano de tres antiguos desarrolladores de BioWare, colabora con Xbox Game Studios para lanzar Towerborn, un RPG programado para Xbox Series X, S y PC, como un nuevo free-to-play sumamente llamativo. No obstante, antes de su conversión a juego gratuito y de su llegada a la familia de consolas de Microsoft, esta propuesta va a pasar por un acceso anticipado de pago que te conviene conocer. Ya hemos jugado unas cuantas horas a Towerborn gracias a un código suministrado por Xbox, así que toca profundizar en todo lo que tiene que ofrecer. ¿Puede ser uno de los mejores juegos gratuitos de los últimos años? Towerborn se aleja de la premisa más oscura y estratégica de la saga de rol del estudio para ofrecer acción en tiempo real llena de color y de vida. ¿Qué es este juego? Pues una interesante unión entre un beat'em up clásico 2,5D y un título de rol de acción con cooperativo. En el universo de Towerborn, la humanidad se encuentra al borde de la extinción tras un cataclismo que acabó con la civilización. Todo lo que queda es una gigantesca torre, un campanario que aloja a las restantes almas que se ven condenadas a luchar cada día contra miles de monstruos. Por suerte, el jugador encarna a un As, una figura mítica de gran poder que puede hacer frente a todas las calamidades de este mundo de fantasía clásica gracias a sus habilidades aglutinadas en cuatro clases jugables. A partir de aquí, el juego nos toma de la mano durante unas pocas misiones para presentar su eje jugable central. La torre actúa como un campamento o hub central en donde potenciar a nuestro héroe o heroína con equipamiento, armas y mejoras de todo tipo. Como si de un poblado de Monster Hunter se tratara, una vez conocemos a los distinguidos habitantes, podemos decidir lanzarnos a la aventura para ir purgando los alrededores de la torre de indeseables monstruos. Es aquí donde entra en juego un mapa o overworld dividido en hexágonos, siendo cada uno de ellos un nivel diferente que podremos ir superando prácticamente en el orden en el que deseemos. Sin embargo, que la forma geométrica no te engañe, esto no es un Civilization. Una vez escojamos uno de los niveles, la acción comienza y los porrazos en tiempo real se colocan el bastón de mando para ofrecer unos cuantos minutos de beat'em up lleno de combos y movimientos especiales en cada nivel. La esencia clásica de desplazamiento lateral de los juegos del género toma el control del gameplay mientras avanzamos para hacer frente a decenas de enemigos. Durante las primeras horas nos hemos encontrado con unos cuantos rivales muy ratoneros. Sin duda, lo más divertido de Towerborn es su sistema de combate. Este, sin grandes alardes, ofrece la genuina experiencia que todos conocemos de Yo contra el barrio, especialmente tras joyas recientes como Streets of Rage 4. Sin embargo, las calles marrulleras se cambian por bucólicos prados y otros escenarios propios de un mundo de fábula fantasiosa. Nos ha encantado la curiosa mezcla que se forma mientras te lías a golpes escuchando una agradable música de taberna sacada casi de World of Warcraft. Aprovechamos esto para hacer un paréntesis: el aspecto visual del juego es profundamente llamativo y pese al uso de técnicas como el cel shading, que son bastante comunes, creemos que Stoic ha conseguido hacer que su juego destaque de una forma más que correcta. Siguiendo con las tortas, estas se pueden dar de cuatro formas gracias a las cuatro clases que hay en el juego. Lo mejor es que Towerborn te induce a que estés cambiando todo el rato entre unas y otras para que experimentes con su variedad. No hay ninguna que sea el culmen de la originalidad, pero todas ofrecen combinaciones realmente explosivas. Por ejemplo, el guerrero con espada y escudo es más versátil y permite defenderse. Y el espadachín de las sombras actúa como un pícaro mediante esquivas y ágiles golpes. La más distintiva es el piroclasta y su enorme mazo, que también puede usarse como un lanzallamas. Pesado hasta más no poder, ni los enemigos con escudo pueden detener los porrazos que suelta, al igual que la última clase, con sus puños de acero parte rocas. Si bien cada una es diferente, todas operan bajo el mismo sistema. Hay ataques ligeros, ataques pesados, ataques cargados y diferentes movimientos especiales que consumen barras de maná. Estos movimientos dependen del arma que tengamos equipada. Con todo esto en la mano,
más otros pequeños aderezos como los Umbra, que son pequeñas criaturas mágicas que confieren ataques a distancia, se establece un gameplay basado en combos que funciona de forma realmente sólida. Levantar a los enemigos por los aires y dialogar con ellos, o ir aglutinando a otros tantos para luego realizar devastadores ataques, es sumamente satisfactorio, y los efectos y movimientos de cada clase resultan muy estimulantes y variados. Es cierto que hemos echado en falta algunos incentivos que ofrezcan algo más de variedad en cada nivel, ya que los escenarios son algo monótonos y no hay demasiados ítems con los que interactuar. Pero si nos centramos en el combate, este se presta muy entretenido. Claro está que no es la evolución de los beat'em up, pero tampoco pretende serlo. Towerbond busca distinguirse más por su estética que por su gameplay. Bueno, por su estética y por su progresión, muy apoyada en el género de los RPGs. Es en este último apartado en donde el esquema free-to-play de Towerbond puede verse ya trazado. Hay cantidad de fases y algunas no se diferencian apenas entre sí. Esto hace que haya cierto componente de farmeo, porque lo que buscas al completar un nivel es conseguir loot. La manera en la que se progresa y se sube de nivel es mediante mejor equipamiento dividido en rarezas y niveles de poder que sirve para afrontar las diferentes escalas de exigencia. Las fases del juego pueden hacerse más difíciles de una forma similar al sistema de niveles de mundo de Diablo 4. La dificultad general se eleva, lo que ofrece recompensas más jugosas como aliciente. Y así ya tienes el bucle montado. Para desbloquear estas nuevas dificultades hay que afrontar misiones en un coliseo, que nos propondrán diferentes retos que incluyen jefes y hordas de enemigos. Así que todo recuerda mucho a esa fórmula Monster Huntiana que también han utilizado otros juegos como Granblue Fantasy Relink este año. Misión, loot, campamento, mejoras, misión. Todo ello forma un sistema de rol de acción de sobra conocido. En el campamento podrás perfeccionar tu armadura en el herrero, comprar materiales, invertir en armas con ataques elementales, desvincular aspectos y joyas para añadir pequeñas ventajas a tus armas y mucho más. ¿Cuánto puede aguantar este bucle? De momento, Towerbond tiene contenido para echarle decenas de horas, con diferentes regiones, enemigos, jefes y pequeños desafíos que te ayudarán a ir maximizando a tu personaje, sus clases y movimientos especiales. La gran baza del juego es que todo puede hacerse mucho más entretenido junto a amigos. Como ya hemos comentado, Towerbond permite afrontar su propuesta en un modo cooperativo de hasta 4 jugadores, lo que puede hacer que los niveles sean mucho más rápidos y menos repetitivos. Tenemos que decir que nos ha resultado muy agradable jugar a Towerbond. Si bien es un juego que no ondea la bandera de la revolución jugable y cuyas pretensiones se alejan de los AAA más sonados, creemos que al mundo de los free-to-play le hacía falta algo así. Recuerda que el juego es de pago en su acceso anticipado y que no llegará a Xbox Series X y S hasta 2025, esgrimiendo un modelo de negocio con compras adicionales orientadas a elementos cosméticos. Se espera, además, que se vaya añadiendo contenido con el paso del tiempo. Por el momento, Stoic nos ha dejado con una obra atractiva, sin grandes pretensiones, pero con las cosas muy claras que gustarás si andas buscando rol y combate clásico con un buen porrón de horas a sus espaldas. A partir de ahora, tocará seguirle la pista para ver cómo evoluciona en este Early Access que afronta en Steam. El juego se une a la lista de títulos prometedores que han llegado antes de su lanzamiento oficial. Towerbond, tenemos mucho que vigilar.